5:45, así es como nos estamos despertando en el territorio nacional. Saludamos a toda la gente hermosa que sí, ya abrió los ojos junto a nosotros y que ya está empezando a disfrutar su mañana. Eso es lo que está sucediendo allá afuera sobre la calzada Roosevelt en el territorio nacional. ¿Usted cómo está despertando? Esperamos que con una sonrisa bien puesta. Eso es justamente lo que esperamos. Y si no la tiene, no se preocupe porque sí tendremos la oportunidad de compartir con usted eso, justamente las buenas vibras, las buenas energías. Tenemos 4 horas para poder brindárselas. Usted solo sintonice Viva la Mañana y nosotros nos encargamos de eso. Así es, pues tenemos 4 horas con mucha información. Juntos por acá estaremos repasando lo que sucede en el plano nacional, internacional y luego mucho entretenimiento hasta las 10 de la mañana. Quédese por allí, cómodo, disfrutando de todo lo que tenemos para usted. Vero, buenos días nuevamente. Buenos días, Anicha, qué gusto poder compartir con todos ustedes y saludar a toda la gente que nos está viendo incluso más allá de nuestras fronteras. Sabemos que a través de Centroamérica TV, a través de nuestra página de internet www.guatevision.com, usted nos sintoniza en diferentes partes del mundo. Así que muy buenos días, le decimos desde nuestra bella Guatemala. Baro, María René, nos acompañan también desde muy tempranito. Buenos días a ustedes. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Contentos, ya martes, ya llegando a la mitad de la semanita y también sí, con un poco de frío, aunque no ha sido frío tanto, pero sí dicen que ya viene, sí, que ya viene lo grueso. Ya viene el frío, la característica de la época. Exacto, que hay que y hay que prepararse. Vaya, hay que prepararse. Buenos días, compañeras. Efectivamente, pues ya hoy amanece con un poquito más de frío, amanece también algo de llovizna en nuestro valle. ¿Y qué les parece si juntos ya empezamos a repasar qué nos depara el clima para esta jornada? Así que ponga atención porque usted antes de salir de su casa tiene que estar bien, bien enterado. Hoy amanece a las 6 de la mañana con 2 minutos y va a estar pues anocheciendo. El sol se esconde a las 5 de la mañana con 31 minutos. La probabilidad de lluvia, como le comentaba ayer, es de un 30%. Así que nuevamente la recomendación no está de más pues decirle de que saque su paraguas porque sí pueda que llueva. Amanece en nuestro valle, como le digo, pues una leve llovizna, así que no está de más esta recomendación. Busque abrigarse, los vientos están comenzando a tomar más fuerza día con día, por lo que la sensación térmica podría descender más que la previsión anunciada, principalmente por la madrugada y por la tarde. Y eso nos lo muestra hoy esta jornada, porque sí, efectivamente, compañeras, amanece pues con algo de frito y esperemos de que conforme va transcurriendo la mañana, se va sintiendo ya ese calorcito, aunque ayer por horas de la tarde también se sentía algo de frío. Incluso se está registrando una leve llovizna afectando a gran parte del territorio nacional para que lo tome en cuenta y salga con mucha precaución. Bueno, importante entonces la información, ya más adelante estaremos profundizando cada uno de los departamentos y el clima. Y por supuesto tenemos un pequeño avance de lo que ponemos en contexto. Precisamente todas las mañanas ponemos un tema en contexto y también lo hacemos este día, un tema que quizá no esté dentro del que hablar a diario, pero que nosotros profundizamos esta mañana, veamos. Bueno, en noticias del mundo no es raro escuchar de abusos sexuales cometidos por religiosos. Hablamos de sacerdotes, de pastores, pero ¿qué pasa aquí en Guatemala? ¿Habrán denuncias en contra de religiosos? Eso es lo que investigamos este día en Viva la Mañana y vamos a hablar precisamente sobre ciertas denuncias dentro de la PDH en contra de sacerdotes y pastores. ¿Por qué algunas personas callan estos abusos? ¿Por qué no salen a luz? Es lo que vamos a estar hablando más adelante aquí en contexto en Viva la Mañana. Y en Viva la Mañana también abriremos la página deportiva. Aquí un pequeño avance de las noticias que tendremos más adelante para cada uno de ustedes. Y es que hablamos de lo que están haciendo los jugadores guatemaltecos en el extranjero. Buenas noticias incluso para compartir con ustedes. Djokovic, campeón en información internacional. También estaremos viendo qué le sucedió a Messi y todos los preparativos para el Mundial de Brasil. Bueno, eso en el deporte, pero tenemos que ver también qué es lo que sucedía en la historia. Un día como hoy, un 12 de noviembre. Vamos a verlo entonces para compartir con ustedes acontecimientos importantes. En el año 1902 hay un éxito fonográfico del tenor italiano Enrico Caruso y logra vender más de 1 millón de ejemplares de una grabación propia. En el año 1936 se da la inauguración del puente Golden Gate en San Francisco, Estados Unidos, con 27 metros de ancho y 2.7 kilómetros de largo. 1966, Pancho Villa es proclamado héroe nacional por la Cámara de Diputados mexicana. Y por último, en el año 1996, la Asamblea General de la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense contra Cuba. Todos estos acontecimientos un 12 de noviembre.
Interesante, lo repasamos aquí juntos, esa clasecita que no puede faltar. Mucha gente ya se está preparando para salir de casa y quiere ver cuál es la situación del tránsito desde muy temprano. Bueno, y Byron tiene ya las herramientas y la información para usted. Efectivamente, compañeras, las herramientas, toda la información de lo que usted necesita saber. Minutos antes de salir de su casa, vamos a iniciar nosotros este recorrido compartiendo algunos de los tramos vehiculares importantes en nuestra ciudad. Y como ya podemos observar aquí en nuestra pantalla, cómo empieza a llevarse a cabo pues toda la parte de la calle Martí, el Boulevard Naranjo. Vamos a hablar del periférico. También quiero contarles de que el tránsito en el periférico es libre desde el ingreso a la Universidad de San Carlos hacia el norte. Si usted se va a dirigir hacia el norte de la ciudad, como a diario lo hace, y si tiene ahí, usted va a encontrar pues algo de complicación conforme va transcurriendo en la mañana a la altura de ingreso a la colonia Betania. Si se dirige hacia el sur, la circulación es totalmente libre. Recuerde que conforme va transcurriendo la mañana, de pronto la carga vehicular se va poniendo cada vez más intensa. Vamos a trasladarnos del periférico hacia el área del Naranjo, donde hoy martes hay tránsito fluyendo de manera constante para unirse con el tránsito del periférico, de que era el que hablábamos previo a este dato. Recuerde que la saturación inicia a percibirse hoy a las 7 de la mañana, por lo que es recomendable salir con bastante anticipación. A las 7 de la mañana de pronto es donde nosotros empezamos a encontrar pues mayor congestionamiento máximo en el tramo donde se une el periférico con la San Juan. Nos vamos hasta la calle Martí, donde es importante pues mencionar que esta arteria presenta libertad de tránsito en estos momentos. Hay agilidad para los pilotos que se dirigen hacia la zona 1 y hacia la zona 2 con dirección al periférico. Esto periférico norte, todas las personas que se dirigen de la Universidad de San Carlos hacia la zona 1, hacia la zona 2, pueden pues transitar sin ningún inconveniente. Los pilotos que vienen de la zona 18, de la zona 6, van a encontrar un poco de congestionamiento en el paso de nivel hacia Jocotales, el cual le tomará unos 10 minutos para poder llegar. Así que ya lo sabe, esto es lo que usted pues necesita saber si va a transitar o si va a llegar hacia la entrada o toda la parte de la avenida Simeón Cañas. Nosotros vamos a seguirle dando a usted actualizaciones, vamos a salir a la calle también para compartir con usted la información. Recuerde que usted tiene que estar bien enterado, ya que el tránsito también es noticia. Así que nosotros continuamos con más, chicas. Muchas gracias, Byron, por la información. A salir con mucha precaución de casa. Aquí tendremos también un pequeño avance de otras noticias curiosas que tendremos más adelante. Así que ponga atención a lo que le comentamos, porque hoy en Más Noticias estaremos hablando de temas interesantes. Ponga atención a las siguientes imágenes. Vamos a estar hablando en primer lugar de la obesidad. La relación que tiene este tema con la psicología es más grande de lo que nosotros pensamos. Y además la adicción al juego, señoras y señores. Dicen por ahí que su porcentaje, el porcentaje de personas a las que afecta es aún mayor que el alcoholismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Esto ya lo tendremos enseguida, pero estamos contando los días, las mañanas, para cumplir nuestros 3,000 programas. Y esto lo hacemos gracias a ustedes, por eso queremos celebrarlo juntos, en familia, como celebramos todas las cosas buenas dentro del programa. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere venir, reírse con nosotros, jugar y ganar excelentes premios? Conteste estas dos preguntas. ¿Cuál es el horario original de Viva la Mañana con el que arrancamos hace más de 9 años? Era bastante reducido si lo comparamos al de hoy. Y mencione 3 segmentos que hayan formado parte de nuestro programa. Bueno, ya sabe usted que nos puede contestar entonces y poder de esta manera participar. VivaLM@guatevision.com. VivaLM@guatevision.com. Nos envía sus datos, la respuesta, por supuesto, de cuál era nuestro horario original. Y así poder celebrar con nosotros este número, híjole, bastante grande de programa. Se dice fácil, pero son 3,000 mañanas de estar despertándonos junto con los guatemaltecos, así que hay que celebrarlas. Como para no querernos, esto ya va a ser este viernes, así que tiene que mandar inmediatamente ese correo electrónico y muchas gracias por querer festejar junto con nosotros. 5:54, repasamos lo que trae Prensa Libre. Las tenemos ya en la mesa. Prensa Libre presenta. El titular central de hoy dice lo siguiente: presupuesto para el 2014 incita a pugna, propuesta pierde apoyo en el Congreso, Pérez Molina se opone a reducción, hay objeciones al monto y al destino también de los mismos. Una impactante fotografía central, vecinos rechazan aumento en pasaje, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil se enfrentan a pobladores que no aceptan el alza en el transporte en Santa Rosa, lo que afectó el tránsito vehicular en ruta a El Salvador. ¿Qué más está sucediendo en Guatemala? Fallecen 5 por gripe AH1N1. Hospital Roosevelt reporta que los decesos ocurrieron en las 2 últimas semanas. Importante información, sobre todo en esta época.
donde se reportan más gripes. Información sobre el caso Barreda salió por Petén hacia México. GPS de celular ubicó a prófugo en El Naranjo. En otros hechos del mundo, Filipinas está sumida en carencias. Gobierno declara estado de calamidad tras el paso de este fuerte tifón. Y en noticias del deporte, Leo Messi queda fuera por lesión. Astro del Barça no jugará durante 8 semanas. Empecemos a repasar qué es lo que trae en su interior este matutino. Importante información, preste atención. 5 fallecidos por gripe A H1N1. Casos se registran dentro del hospital Roosevelt. Observación e intensivo están aislados hasta el jueves. Se llama gripe porcina, pero es diferente al virus que afecta a los cerdos. Los síntomas, preste atención, son muy similares a los de la gripe común. Se diagnostica con pruebas de laboratorio, malestar general, fiebre alta, tos continua y dolorosa, estornudos, dolores musculares, falta de apetito y también diarrea. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Lavándonos las manos más de 10 veces al día y durante 20 segundos, no estar con personas enfermas y utilizar mascarilla, no tocarse las manos, la cara, ojos, nariz y boca y desinfectarse siempre las manos con alcohol. Muy importante información, si usted quiere más datos, recuerde en el primer plano de Prensa Libre. Vemos otra noticia, presupuesto enfrenta a poderes del Estado. Oposición en el Congreso hace hincapié en que se reduzca techo de ingresos y los gastos, mientras que diputados de bloques que han sido aliados del oficialismo exigen que se reduzca el techo del presupuesto por 70.564 millones de quetzales que se plantea para el próximo año. El presidente Otto Pérez Molina afirmó que no puede recortar porque todas las instituciones demandan más recursos. Y el Ejecutivo insiste entonces en esos 70.564 millones de quetzales. Una noticia más que repasamos dentro de esta información que todos los días tenemos para ustedes desde muy temprano. Barreda huyó por Petén. Movimiento de GPS de su celular lo ubica en El Naranjo. Juzgado programa declaración de sindicado para mañana a las 10 horas. Ahí tenemos la posible ruta de escape que él pudo haber utilizado. Las investigaciones del Ministerio Público revelan que Roberto Eduardo Barreda de León, principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Sicavisa, salió del país por El Naranjo, Petén, debido a que allí lo ubica el sistema de posicionamiento global, el GPS por sus siglas en inglés, de su celular. Tiene cámaras en la celda, está siendo controlado en su celda del preventivo de la zona 18 para incrementar su seguridad. Por aparte, el presidente señaló que se hará efectiva la recompensa que se ofreció por información sobre Barreda de León. Poco antes, la Fundación Sobrevivientes había manifestado que no había recompensa, pues esta se había hecho durante el gobierno de Álvaro Colón, pero ya Otto Pérez Molina ha dicho que sí se va a pagar. 5:58, habrán otros títulos, otras noticias que juntos vamos a repasar. Hoy en Viva la Mañana, accidente de autobús que iba a Matitlán deja varios pasajeros heridos y provoca congestionamiento en Villalobos. Procurador General de la Nación pide a tribunales mantener bajo reserva el caso de los menores Barreda-Sicavisa. La Conred habilitará 12 albergues en el altiplano occidental tras la llegada de esta época fría. ¿Qué más sucede en el plano nacional? Diputados de oposición piden cambios para poder aprobar iniciativa de ley del presupuesto general 2014. Ministerio de Educación confirma que impartirán en el 2014 talleres para docentes de las escuelas normales. Y juntos recorremos el mundo. Filipinos que perdieron sus hogares se encuentran a la espera de ser evacuados del aeropuerto tras paso del tifón. Además, en el mundo, Irán anuncia que permitirán acceso controlado de inspectores en la ONU a centros nucleares. Estos y otros temas hoy en Viva la Mañana. Antes de entrar de lleno al